pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tengo que salir de aquí. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 4, verso 18. Recuerdo que hará algo más de 30 años, mi esposa, un amigo y yo hicimos una excursión. Decidimos ir durante todo un fin de semana a una inmensa cueva. Una cueva para la que se necesitaban cuando menos 3 o 4 días para poder visitarla entera. Estuvimos en ella de viernes a domingo. Puedo aseguraros que allí dentro pierdes el sentido del tiempo por la ausencia de luz. Al final, después de 2 días y medio dentro, comencé a agobiarme terriblemente. Y aunque teníamos previsto estar allí hasta el lunes, el domingo a media tarde salimos de nuevo al exterior. La experiencia, que comenzó como algo divertido, con el paso de las horas para mí se convirtió en algo angustioso. Ni qué decir tiene la sensación de alivio que sentí con solamente percibir la tenue claridad que se adivinaba a medida que me iba acercando a la entrada y al recibir en mi rostro el primer destello de la débil luz del atardecer. Hay situaciones de la vida que son muy similares a esta excursión. Comienzan siendo algo divertido y acaban por convertirse en toda una pesadilla de la que no ves la salida. Un reino de oscuridad en el que te sabes impotente. Un lugar en el que te acechan unos abismos de los que no ves el fin. Un lugar en el que la única certeza que tienes es la de que ese no es su sitio y tu único pensamiento es: tengo que salir de aquí. Toda vida es en parte como esta excursión. Caminamos a tientas y sin luz en un mundo de pecado. Tropezamos una y otra vez mientras intentamos defendernos de los abismos que nos acechan en la oscuridad y de la incertidumbre que amenaza nuestras almas. Intentamos avanzar en la oscuridad que reina a nuestro alrededor mientras vivimos ciegos al mundo espiritual que nos rodea, sin más armas que una minúscula luz. Nuestra conciencia, que apenas permite ver nuestro entorno. ¿Y mientras? ¿Qué sucede mientras en el exterior? En el exterior nos está esperando un cielo azul, un día radiante, un aire limpio y fresco y el calor del sol y la luz. Nuestras vidas se fueron enterrando en el pecado hasta que de ellas no quedó ni la huella, hasta llegar a lo más profundo de un oscuro destino. Tan solo quedó de ellas un recuerdo en el corazón misericordioso de Jesucristo. Solo Él podía bajar a ese lugar de tinieblas a rescatar nuestras perdidas almas, dando para ellos su vida en rescate, haciendo con su vida un pacto de amor con el que poder justificarnos ante Dios, llevándonos así de la oscuridad a su luz admirable. Como en aquella cueva, nuestras vidas se van arrugando en la húmeda oscuridad del pecado. Solo la luz de Jesucristo y la redención que por su sangre podemos alcanzar puede hacer que encontremos la salida a una nueva vida de luz y de libertad en Él. Y solamente en Él se encuentra un verdadero camino, un camino en el que nuestras vidas podrán recorrer las sendas de justicia y alcanzar a ver un día perfecto. Puede que hoy te sientas como yo me sentí en aquella cueva. Puede que te estés sintiendo con ganas de gritar: tengo que salir de aquí. Pero yo quisiera invitarte a que te pares a meditar en tu vida espiritual, en tu relación con Dios.
si en verdad estás disfrutando de la luz de su presencia o estás subsistiendo en las tinieblas de tus propios errores, tropezando una y otra vez en las mismas cosas, y sabiendo que de algún modo se puede salir de esta situación que te angustia. Hoy quiero animarte a acercarte a Dios por medio de Jesucristo, a que medites desde el fondo de tu corazón si en verdad estás poniendo tu vida en las manos de Dios con la confianza y la seguridad de que Él tiene para ti una vida nueva, llena de luz y esperanza. Entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Libro del profeta Isaías, capítulo 58, verso 8. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.